solución adoptada ayer por el Ayuntamiento de Bilbao al no solicitar el fin de las medidas más excepcionales y extremas que se aplican a las y los presos políticos vascos supone un serio desplante a la voluntad mayoritaria de la sociedad bilbaína y vasca en general. La negación del concepto de presos y presas políticos deja en evidencia la falta de voluntad de situar este tema en la resolución integral del conflicto. Elemento este que desoye la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, incluida la base social de partidos que aprobaron esta enmienda ayer en el Ayuntamiento de Bilbao. El clamor presenciado en las calles de la capital vizcaína el pasado 7 de enero aún resuena en la villa. La movilización general popular a favor de los derechos de las y los presos vascos reunió a más de 110.000 personas, conformando así la mayor manifestación en la historia de Euskal Herria. La cita contó con la participación y adhesión de miles y miles de bilbaínos y bilbaínas. Los apoyos también llegaron de todos los ámbitos, sectores, profesiones, agentes y sensibilidades políticas y sociales. Actualmente, la necesidad de un cambio en la política penitenciaria cuenta con un amplio consenso en nuestra sociedad. Son cada vez más las voces que reclaman que la política penitenciaria pase de sus actuales parámetros de utilización y represión a claves de resolución democrática. Para ello es imprescindible el levantamiento inmediato de las medidas de excepción que sostienen la política penitenciaria vigente. Es absolutamente procedente, legítimo y necesario solicitar el final de medidas que se aplican de manera excepcional a 79 bilbaínas y bilbaínos encarcelados en los estados español y francés. Los datos hablan por sí mismos. De esas 79 personas encarceladas, ninguna se encuentra en prisiones vascas. La distancia media a la hora de realizar una visita es de 670 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, con el riesgo de accidentes que ello supone para familiares, amigas y amigos. En los últimos 22 años, desde su puesta en marcha de forma masiva, son cerca de 400 los accidentes provocados por la dispersión. Junto al evidente riesgo que supone el poder perder la vida en cualquier curva, el coste económico producido por la dispersión es notorio. El gasto mensual medio supera los 1.500 euros. Una sangría económica evidente en tiempo de dura crisis global como las actuales. Es absolutamente procedente, legítimo y necesario solicitar el final de la aplicación de la doctrina 197 del 2006. Una medida que ha sido reprobada por numerosos representantes de la comunidad jurídica y que se basa en criterios de utilización y venganza. En la actualidad son 5, Inma Pacho, José Bartola, Fernando Díez, Fernando del Olmo y Josu Amantes, los bilbaínos y bilbaínas a los que se les ha aplicado esta cruel medida que conlleva alargar su estancia en prisión pese a haber cumplido ya su condena. Es absolutamente procedente, legítimo y necesario solicitar la liberación de las y los presos que padecen enfermedades graves e incurables. En las últimas semanas han llegado noticias alarmantes en torno a la situación de Chus Martín o Iñaki Erro. En Bilbao también, por desgracia, contamos con 3 casos: Inma Berriozábal, Jon Yurrebaso y Juanpa Dieguez, de presos y presas que padecen enfermedades incurables y que siguen encarcelados con medidas muy restrictivas que imposibilitan su acceso a una asistencia sanitaria adecuada para sus dolencias. Además, no podemos olvidar que en Bilbao contamos con la triste experiencia de lo sucedido con Joseba Asensio en Herrera de la Mancha, donde el preso bilbaíno falleció con apenas 27 años debido a una enfermedad prácticamente erradicada en Occidente como la tuberculosis.
Los datos son tan fríos como reales y nos señalan una vulneración de derechos permanente a la que se expone no solo a los presos y presas políticos bilbaínos, sino a todo su entorno afectivo. Así las cosas, en vez de poner su foco en los espejos de Irlanda o Sudáfrica, y sobre todo en el clamor popular del pasado 7 de enero, las formaciones que sustentan la resolución adoptada ayer optan por situarse en las posiciones más inmovilistas, reacios a la resolución democrática que tanto ansía la mayoría de la sociedad y que avala la vulneración de derechos constante contra presos y presas. Hacemos un llamamiento, por tanto, a la responsabilidad y a la reflexión para que en un futuro, desde el consistorio, se adopten medidas mucho más acordes a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y se den pasos para solucionar el respeto a los derechos más elementales de las y los presos políticos vascos. Y el propio ayuntamiento sitúe también sus postulados en pro de una resolución democrática y olvide las posturas inmovilistas aprobadas ayer. Por nuestra parte, nada más, invitamos a la ciudadanía a tomar parte en la cadena humana que, con motivo del último viernes de enero, que es hoy, partirá a las 7:30 desde la Riaga hasta la Plaza Circular. Es que ricas combustibles.